Guardaba. Muchísimas gracias. ¡Ay, yo me acuerdo de ti! Wow. Yo me acuerdo de ti. ¿Sí? Claro yo que me acuerdo. Yo también de ti. Claro que me acuerdo de ti. Lo que no me acuerdo es de cómo te llamabas, pero tú has estado en mis ediciones. Sí, en el año 2021, Diana Larios. Sí, Diana. Y estuve con Fonsi. Sí. Diana, mi amor, qué bueno verte nuevamente. ¿Qué sensación tan diferente es ahora en este formato ya conocer una voz? Especialmente en nuestro caso, que llegamos hasta lo más lejos que pudimos llegar, obviamente sin haber recibido ese último premio, pero fue un camino hermoso, yo aprendí tanto de ti. Sé que tienes nuevas opciones y sé que quizás es bonito probar con nuevos coaches. Pase lo que pase, sé que vas a pasarla bien, sé que vamos a aprender nuevamente mucho de ti. Y yo tenía que, obviamente, girar mi silla porque es un tema ya de cariño y de respeto. Así que claro. Te quiero mucho y qué bueno que estás aquí. Bueno, yo creo que lo de repetir es... Pero yo, nada, decirte que tu voz sigue siendo una apisonadora, ¿no? Es que sigues... Cantas y vas aplastando todo lo que hay a tu alrededor. Es brutal. La fuerza que tienes es brutal. Y la verdad, me encantaría que te vinieras a mi equipo. Me lo has puesto muy Diana. Difícil, ¿eh? Me gustaría decirte que mi equipo todavía... O sea, no he conseguido abrirlo. O sea, no tengo todavía ni un talent. No sé si será casualidad, pero a lo mejor estaba esperando este momento. Me encantaría... que eligieses esta opción, pero lo que más me alucina es que hayas vuelto, que estés aquí y que con esto que tú haces, que es tan complejo y tan difícil, nos hayas dado de alguna forma una masterclass a todos de cómo se utiliza este instrumento y cómo se canta. Enhorabuena, enhorabuena. Como me toca decidirme, estoy muy dividida en realidad, ¿eh? Por un lado, pues lo que viví con Luis Fonsi fue una experiencia fabulosa, súper intensa y llena de aprendizaje. Pero como yo es verdad que soy una persona muy... que me gustan los cambios, me gusta probar cosas nuevas todo el tiempo y me gusta que la vida me sorprenda, voy a elegir